¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo, en el stream random del mes. Pues nada, vamos a empezar este jueguito. Me apetecía jugar un poco. Hasta el final. Bueno. Aceptar. Joder, chaval, hay que aceptar aquí más movidas que María Santísima. Vale, nuevo la antología. Bueno, aquí habrán añadido el nuevo que van a sacar. Creo que este año, me parece. Este lo hemos jugado. Este lo vamos a jugar ahora, este también lo tengo y este es el nuevo que han anunciado. Vale. ¿Escucho? ¿El sonido de la tele? ¿O me lo parece a mí? Es que no escucho el. Ah, sí, vale. Vale, es que esto no debe tener mucho audio. Vale, ajustes, voy a poner los subtítulos. Me gusta siempre jugar con subtítulos. El anterior, el Man of Medan, estuvo bastante bien. Estoy en solitario. A ver qué tal está este. Los datos. Como veis, estoy empezando algo de cero, o sea, no he tocado nada. Lo he iniciado hoy por primera vez. Este creo que va de rollo de brujas, me parece. El otro fue, era de un barco fantasma. Este no es el policía de The Quarry. ¿O me lo parece a mí? Estos cascos escucho, quitan mucho la reducción de ruido en comparación a los otros. Yo que por ejemplo el audio del juego lo tengo a través de la televisión, porque ¿qué pasa? Si lo pongo que me entre por los auriculares, me va con delay, entonces paso. Me va con delay el audio respecto a lo que estoy viendo. Entonces prefiero tenerlo en la televisión. Hola Norwi, ¿qué tal? Sí, ha sido muy random todo, o sea, no soy yo. O sea, lo mío son las venadas. No iba a abrir, pero estaba aburrido. Estoy muerto de calor, que es lo que más para atrás me tira. Hola Vermons, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va a ser Rengoku? Y al final dije, mira, a tomar por culo. Así, es que la idea era abrir a partir de hoy. Aprovechar las vacaciones para abrir. Pero es que hizo un calor a la tarde que dije. Gracias por parar. Claro. ¿Pasa algo? Ha habido un Preparando la accidente cena. y hemos cortado ¿Qué la vas a hacer de carretera. cenar? Yo ya he cenado. Estamos desviando el Voy a tráfico, por intentar cierto. mantener mis horarios, que sé que los voy a romper en 2 días. ¿Todo bien? Sobre todo el de dormir. Pareces El de confundido. la cena lo voy a mantener, pero el de dormir lo voy a romper seguro. Estoy bien. Solo quiero Pues llevar era las el man maletas a total. destino. Yo No ceno a creo que las un 8, o pequeño sea, retraso les imagínate. moleste mucho. Ve por el Si jugar, ascensor seguro que vas a y jugar dale al igual. teléfono del Hope. Así que con un poco de Es casi compañía como mola más. larga. Pues no he jugado en toda la tarde. Es que a mí este calor me quita hasta las ganas de jugar. Jugué a la mañana al Sifu. Y después a la tarde me tiré en cama. Me puse Netflix. Y estando en cama tirado, pues bueno, tengo menos calor. Sigo teniendo calor, pero menos. Y me vi una película, la de Malnacidos, que es española, de zombies, que es malísima, tengo que decir. Y luego empecé a ver la de Garra,
que es de baloncesto, de Adam Sandler y el Juancho Hernán Gómez, y la dejé a medias. No estaba mal. No estaba... Pero bueno, ya terminé de ver. Ya casi 3 meses. Vaya. Creo que los primeros 90 días son muy duros. No tiene sentido, pero tenerla en la mano me da fuerzas. ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo lleváis el veranito? Porque llevo ya casi un mes. Sí, vamos, no pasa nada. Por favor, John, que no soy idiota. Bajen la voz, por favor. La niña de la curva. Actualizado, tampoco me han dado. Una niña apareció en la carretera e hizo que el conductor perdiera el control y el autobús estallara. No he tenido más opción tampoco, no me han dejado jugar. Con lo cual, lo del rumbo me da un poco. Sin tener que hacer muchas cosas raras, ¿sabéis cómo puedo ampliar el volumen del portátil? Debajo, en donde está lo del audio, abajo, si le das clic derecho y creo que era propiedades o configuración de sonido. Ahí puedes regular todas las barras de sonido del portátil. Vamos, cariño, sí lo hago. Es que he tenido un día duro. Creo que era en... ¿Puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí. ¿Cómo se llama? ¿Configuración de... ¿Estás borracho? ¿De audios? ¿Puede ser? ¿O algo así? He ido a ver el partido con los demás, hielo. Solo eso. No es solo eso. Yo lo subí también. Busqué en Google y había una forma de subirlo bastante. Más de lo que está predeterminado en del portátil. Con 10 cervezas todo está bien. El reverendo Carson la castigó después de misa. Llevan 4 semanas. No está bien, en serio, James. Te preocupas demasiado por ella. No puedo lidiar con esto ahora. Vaya, otra sorpresa. No puedes lidiar con nada. ¿Cuándo crees que será el momento? La verdad es que puse otro juego porque es muy de tranquilo. O sea, no hay que hacer gran cosa. Te estás agobiando por nada. ¿Por nada? Mantener esta familia unida yo solo. Tomar decisiones, que a mí se me da de puta madre. O sea, van a morir todos. Necesito ayuda. Si hubiéramos tenido hijos propios, hasta ahí vamos bien. Esto no estaría pasando. Golpe más bajo. ¿No ves lo duro que no eres es la única que está bajo presión? La situación de la fábrica es seria, Ann. Muy seria. ¡Ahora no! La puta niña. Hoy no. Ni hablar. ¿16 de enero? ¿Pero de qué año? Pues menuda novedad. Actitud, dale un respiro. Siempre llega tarde. Usar R para elegir. Ajá, vale. Dale un respiro, venga. Al menos uno de nosotros se lo pasa bien. Dale un respiro. Es él quien me preocupa. Este es el actor que va a hacer de... Toda esa mierda, New Age. De Adam Warlock, ¿no? O el... El de Adam Warlock es el mismo de... Jedi Fallen Order. Es que hay dos actores que se parecen un montón, que siempre los confundo, que es el que hace Alan Warlock con el que hizo de Joker en Gotham, que son dos actores diferentes, pero se parecen un huevo. Este creo que es el de Star Wars. El de Star Wars. Que no me acuerdo el nombre. Cuidado con el puto vinilo. Dos actores es prácticamente nula. Indignación, no me seas capullo, ha sido sin querer. No tienes por qué ser tan duro. Ha sido sin querer. Todo lo que Megan hace es sin querer. Y este también me suena un montón, el hermano, este mayor. Pero no, no le pongo ahora mismo. Pero este creo que sí, que es el del Star Wars Jedi Fallen Order. Voy a entrar por la ventana si no arreglan esa puerta. ¿Y? ¿Qué tal? Yo la verdad es que para el rol de los actores se me quedan muy bien sus caras, lo que pasa es que luego no lo reconozco. ¿Qué pasa ahora? Recientemente, papá ha estado bebiendo. Menudo padre. Papá ha estado bebiendo.
Increíble, ¿eh? No hacen más que discutir. Predecibles. Son como un disco rayado que no para de sonar. Dennis, por millonésima vez, ¿quieres llevar toda tu porquería al ático? ¡Un respeto! Es una colección de gran valor y muy codiciada. La voz sí, que la voz de este es el que suele poner voz a Aston Catcher. Me da que fue un sargento en una vida anterior. ¿Qué tripa se le ha roto? Dennis en su línea, menudo capullo en su línea. Es Dennis haciendo lo que mejor sabe. Ser él mismo. Vaya sorpresa. Oye, Dennis. Oye. Pásate. Ahora no, estoy liado. Esa escalera. Adiós. ¡Deja de hacer el tonto! Que la hostia tampoco sea tan grande, no había tanta altura, pero bueno. ¡Dios! ¡Qué susto, cariño! Os he oído hablar sobre mí. Ahora no, Megan. Quiero darme un baño en paz y descansar algo en esta casa de locos. ¿Hace literalmente siglos? Literalmente, obviamente no, ¿no? Pero bueno. Que no usa una bañera. Qué gran invento es la ducha, de verdad. Desde que era pequeño no usa una bañera como tal. ¿Y si hablas con papá y mamá? Es mejor si no me involucro. Acabaría molestando a alguien. Parecía más grave que lo de siempre. Estaban hablando de Megan. Ha hecho algo malo. No me sorprende. Megan tiene algo muy raro. No sé por qué la tienen todos con ella. Vale, señor príncipe azul. ¿Dónde está la princesita? Podrías echarle un ojo, dejar a Morgan tranquila. Vamos a ver. Está en el piso de arriba. Podrías echarle un ojo, si no tienes otros planes. Voy a verla. Mantén R2 para coger objetos para examinar. Algunas interacciones revelan secretos. Los secretos que encuentran se pueden ver en cuestión de personajes. Muy bien. Estas son unas putas cerillas. Tampoco creo que tengan mucha historia, ¿no? No tengo cerilla. Ay, hombre, hay un cafelito bien hecho. Pulsa X al mismo tiempo que el latido. El botón puede cambiar a... ¿Eh? Ah, de esto me acuerdo. De esto me acuerdo del 1. La verdad es que el Man of Medan estuvo muy guay. No es... Bueno, sí. De los juegos así tipo película interactiva está bastante bien. Por ejemplo, el Beyond, el Dos Almas, se me hizo bastante pesado. El Heavy Rain está muy guay. El Detroit es la caña. Luego el Until Dawn también pega un bajonazo. Yo creo que tengo todo a tope, tengo que poner auriculares o altavoces. Tienes que echarle un ojo a tu hermana. Tu madre está muy preocupada. No entiendo por qué. Tania ha ido a verla. No pasa nada. Tania ha ido a ver cómo está. Intenta criar a una familia así. De pirados, ¿verdad? Hasta el diablo estaría harto de vosotros. Vale. Bien, ya continuamos al personaje. No sé si habrá algo por aquí. No creo. Buah, chaval. Va vestido como el prota de la serie aquella de aquellos maravillosos 70. Es que va igual. Ahí hay algo. Ahí he visto algo. Examinar. Mantén R2, vale. Los juicios por brujería de Nueva Inglaterra. Vale.
Museo de Little Hope. 8 pavazos esta mierda de libro, tío. ¿En serio? Joder. Vale, Timo. Vale, con auriculares mejora. Yo antes tenía problemas de audio y es porque tenía los otros auriculares medio cascados. Entonces con este, en principio la gente me dijo que se me escuchaba mejor. Pues que no sé si tendré la barrita un poco baja. Espera, joder. Como hace tiempo que no abro streaming ni nada, no está a tope, está a las trancas. Se me desconfiguró un poco todo. Aquí no hay nada. Bueno. La distracción perfecta en este manicomio. Una lectura obligatoria para los interesados de los juicios de Salem de 1692. Este se va de brujería, va a estar guay. Me gusta el lore de los juicios de Salem. Y todo lo que sea historia me mola. Aquí parece que no hay nada más. Aquí vamos a por aquí, a la puerta de fuera. Bien, cerrada con llave, no va a entrar nadie, peligroso. Vale, dijimos que estaba arriba. Tania. No, quiero seguir explorando. ¿Cómo está Megan? No lo sé, aún no la he visto. Bajad la voz. Algunos queremos dormir. Oh, vaya. Despertó la bella durmiente. Explorando. Busca a Megan. Tranqui, ya voy. Este juego, el Man of Medan, lo tenemos pendiente de jugar nosotros también. Sí, se puede cooperativo. Está guay el 1, Siempre estés calladitos, cortesía. No sé qué me ha dicho, pero bueno. Sí, claro. Ahora, cooperativo, me imagino que sea de dos, no de muchos más. ¿Y a qué viene todo ese jaleo? Estaba hablando con Tania y Megan. Buena suerte. Megan da problemas. Me imagino eso porque casi siempre las interacciones son con dos personajes, no son con muchos más. Anthony, ¿dónde cojones estás? Anthony, me estoy cabreando. No me han dejado explorar demasiado tampoco, ¿eh? No me contestes, te juro. Yo la verdad es que el platino del Man of Medan no lo saqué, porque jugué a mi bola y no tenía ganas de darle más pasadas, la verdad. Tania, ¿qué pasa? Esa mucosa me ha dejado fuera. Hace un frío de cojones. Vaya cepón. Ahora te hablo. Hostia, la muñeca no da miedito, ¿eh? Espera. Buah, la que va a liar. Hostia, ¿y cómo se expande el fuego? Si eso supuestamente son azulejos, ¿no? ¡Megan! ¡Estás ahí! Expande muy rápido, como si fuera una alfombra, pero eso no es una puta alfombra. ¡Hay fuego en la cocina! ¡Estás de puta broma! Chaval, ¿cómo expande esto, tío? La liada. ¿Ha querido aceite o algo? A saber. Buah, chaval. Uno sobao, la otra encerrada en el baño. El otro en el atrapado en el desván. Este en el banco. Esta se puede tirar para abajo que hay nieve. No me jodas. Y esto si rompen una ventana o la abren también pueden saltar. ¿Ves? Este fue el más espabilado. ¡Arriba! Te dejas caer y a tomar por culo. Ya está. La abuela cae. No, es la madre, no es la abuela. Lo que pasa es que está muy hecha polvito, la verdad. La mamá. Buah, el papá barder que da gusto porque es un borrachuzo, entonces tiene que tener alcohol dentro. Este barder, cosa mala. No tiene una ventana ahí. Buah, este se va a meter una hostia. Mierda, niña. Hija puta. ¡Ayuda! O
azul. Ahora Papuchi ya se fue a la mierda. Y claro, la niña encerró a la madre en el cuarto de baño. Antes se enseñaron la llave. Lo que no entiendo es la sangre de esta. Está inhalando humo, ahí no hay sangre. Damos el paso. No me jodas. La pava se puede tirar perfectamente. Ayudar a Megan, ayudar a Tania. Ay, vamos a ayudar a Megan porque la tía se puede tirar para abajo. Que está en un piso de mierda. Vamos a hacernos amigos de esta, que es una bruja. Y... ¡hostia! No me lo esperaba. No me esperaba lo de la niña. ¿Qué haces entrando? Pero salta, desgraciada. No me jodas. Toma. Es que no entiendo por qué no salta. Bien, he matado a toda mi familia. Puta madre, falta el otro. Al final, no he salvado a nadie. Vamos, todo controlado. Pum, hostiazo. También es mala suerte, joder, que se caiga encima de la puta valla. En serio. Vaya tela. Y este mirando. Hola, ¿qué tal? Espero que no haya otro foto que sobrevivan todos. Sí lo hay. Hola, Jade, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Lo que pasa es que aquí estos no son personajes jugables, con lo cual no te va a influir para nada. A mí en el Man of Medan sobrevivieron, si no recuerdo mal, 3 o 4 personajes. Recuerdo que se murió el hermano. Se murieron un par de tías. Yo creo que a lo mejor de 7 personajes sobrevivieron 3 o 2. Y este tío me suena muchísimo de algo, pero no sé de qué. Y luego, lo que sí recuerdo, que en el 1 tienes que hacer 2 pasadas al juego, ¿vale? Porque hay un trofeo de conseguir, de dar todas las respuestas con, digamos, el cerebro, y otra, pasar el juego solo con las del corazón. O sea, yo aquí juego con lo que me salga la polla. Sí, la música mola un huevo, ¿eh? Me lo voy a buscar, por cierto. Conversación con la muerte. Después me la busco. Es que yo aquí intento dar las respuestas que daría yo dentro de las opciones que te dan, realmente. Tampoco es que sean muchas. Por ejemplo, en el Until Dawn, creo que sobrevivieron 2 personajes al final. ¿Va a ser que sobrevivan todos? De hecho, lo han tildado en PC y el primer personaje que me murió. Lo que no sé muy bien todavía es la trama que juega el pavo este. O sea, es como una especie de cuentacuentos o algo así. Que ya estaba en el 1 y esto es, supuestamente es otra historia, pero el tío está aquí. Entonces, no sé qué nexo hay entre las historias y el pavo este. Estos juegos son de locos, se lo hace. Buah, recuerdo la de pasadas que le metían al Until, al Heavy Rain. Tengo otra historia. Es muy diferente a la otra. Tanto para Heavy Rain como para el Billón, la de pasadas que le metí para sacar el puto platino por los finales con no sé qué.
Desconcertante, ¿no? No hay de qué preocuparse. Esta historia no es más que un esbozo. No está escrita del todo. Las elecciones tomadas la completarán. Voy a aprovechar ahora que se fue el solecito. El incendio, abre la cortina. No era posible hacer nada al respecto. Lo pasado, pasado está. ¿O no? Bueno, miremos hacia el futuro. La vida es una mera sombra, ¿no? Ay, que entro fresquito. Estás a punto de entrar en un mundo confuso, o quizá perturbador. Perturbador según lo que se decida creer, o confuso según el camino que se escoja. Las direcciones hacia las que podemos viajar son infinitas. ¿Vale, tan infinitas? No. Rara vez sabemos lo que nos gustaría, pero debemos elegir un camino, esperando obtener claridad y los resultados deseados. De nuevo, las decisiones importan. Que solo tienes tres opciones y una de ellas es no decir nada siempre. ¿Sabemos cómo comienza la historia? ¿Cuántas muertes? Muchas. Que la cifra aumente depende por completo de las decisiones que se tomen. ¿Y ahora razón, emoción, confiamos en la mente o en el corazón? No hay respuesta correcta. A veces una opción vale. Es que ese es el rollo. Tú eliges la opción que crees la si correcta algo sirve mi consejo, y después tiene una consecuencia de la hostia. O sea, no te vale de nada intentar hacer el bien porque después la vas a cagar por otro lado. Pero yo solo recopilo la historia. Sí, a ver si después me acuerdo, Norwi, de incluirte a ti en lo de las promos automáticas. Se supone que no. Sí, la verdad es que no sabía ni qué hacías stream. No es mi trabajo, parece ser. ¿O por tiempo la elección o tienes tiempo? Pero sí, te dan tiempo de pensar un poco. Si te fijas, es como una brújula. Y de ahí una barrita que se va vaciando. Siempre y cuando sea. Pero bueno, dentro de lo que cabe es bastante tiempo para elegir. Antes del adiós, hay imágenes en Little Hope que muestran la visión de un futuro. ¡Oh, sí, Michi! Algo que podría o no ocurrir. Son útiles y pueden ayudar. Hay un funeral pendiente. Vamos, hasta la vista. La que he liado la casa, chaval. Quisiera saber yo si decidiera salvar a la otra, ¿valdría de algo? O iba a morir igualmente, ¿no? Seguramente. No soy muy nueva en Twitch, no te preocupes, no sé cómo funciona casi nada. Joder. Qué menos, ¿no? No te creas que yo sé cómo funcionan muchas cosas. La mitad de ellas tengo que buscarme la vida para hacerlas. No alcanzamos a comprender el porqué. Y aún hay algo que tengo aquí rondando la cabeza de una recompensa nueva. Que puede ser una idea cojonuda o una idea horrible. Sobre todo para mí. Entonces le estoy dando vueltas al tema. La tumba del tío Ben. Le fastidiaron un poco al stream. Algo así. Es una cosa así, lo que pasa es que, claro, es que es un poco masoquismo poner una recompensa para que me jodan a mí. Que ya las tengo. Ya tengo, por ejemplo, la del susto, que bueno. Más que el susto la tengo súper alta, ¿no? Otra cosa. ¡Ey, ese chavo! ¿Qué tal? ¿Cómo vas, tío? ¿Cómo va ese COVID? Hombre, tampoco vayas a ponerte algo ahí todo chungo. No, tenía pensado poner, darle uso al Ring Fit. Como lo puedo usar de normal, como una especie de recompensa de hacer, pues yo qué sé, 10 repeticiones de brazo con la mierda del aparatito del Ring Fit, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que la gente se va a calentar, lo van a empezar a canjear y voy a quedar hasta los huevos. Entonces, o le pongo un límite de usos. ¿Dónde está?
molesta a Daniel. Sí, además es algo que no le he visto a nadie. ¿Sabes? A lo mejor es algo... No sé, a mí se me ocurrió y... En vez de hacer el tonto, haciendo el mono. Si echas una mano. Compasión, ¿cómo está? ¿Qué quieres? ¿Cómo está? ¿Cómo está Andrew? Relación actualizada. Taylor ayudó a John a comprobar que Andrew estaba bien tras el accidente. Grave. Será una contusión. Vale, profesor. Este es el crío de antes, ¿no? Llama a mayorcito. ¿Por qué no pides ayuda? A la poli o algo así. Bien. Streamer. Bueno, streamer. Stream un poco improvisado. Porque llevaba casi un mes sin hacer nada, pero bueno, aquí estamos. Los rasgos de personajes. Vale, relación autorizada. ¿Dónde están lo de los...? No me deja cambiar. Ah, vale, aquí. Andrew Esperanza, John... Vale. Septil, te engaño. Ok. Andrew, chaval, ¿cómo vas? Sí, este es el del Jedi Fallen Order. ¿Qué ha pasado? Más pequeño. Pero estamos bien, poca cosa. Yo el otro día vi a una que cada... No sé cuántos hemos puntos, hacía sentadillas. Sí, eso lo hace mucha gente. Quizá con una contusión, tómate tu tiempo. Sobre todo, el tema de las sentadillas, yo me he fijado que sobre todo lo hacen mucho en canales de tías que van un poquito ligeritas de ropa. No sé, me imagino que será rollo para ganar más visitas y cosas así. También lo he visto en canales de tíos, ojo. Ahí... Hay gente, hay canales de tíos que, joder, hacen deporte y hacen movidas de sentadillas, hacen flexiones, hacen abdominales, hacen su puta madre. ¿Sabes? Yo no me voy a poner a... Más que nada porque tampoco tengo sitio para hacerlas. Es posible, yo lo veo una chica. Sí, sí. Además es el la típica recompensa que hace las sentadillas y te pone el culo así de lado. No lo hace frente a la cámara, ¿sabes? Lo hace para que... Para lo que lo hace. No todas, ¿eh? Ojo, no todas. Ni no todos, porque yo he visto también a tíos hacerlas. ¡Cacharro de mierda! ¡Qué asco! No pillo nada. Vale, calma. Ya veremos qué hacer. Este va en el bus también. Joder. Compañerismo y defensa. Vale. Total, no me voy a acordar después de nada. No sé, a mí esas cosas no me gustan mucho, pero bueno, cada uno le va a hacer lo que... No, a mí tampoco, ¿eh? Los recompensas es un poco... Por poner algo nuevo, algo diferente, yo qué sé, ¿sabes? ¿Estáis ahí? ¿Eres tú, Daniel? John, menos mal. ¿Daniel? Taylor, ¿estás bien? Estoy bien. Y nosotros, muchas gracias. ¿Todo bien? Estoy bien, sin novedad en el frente. John, ¿qué ha causado el accidente? No lo sé. Parece que el conductor maniobró para esquivar algo. Por cierto, ¿está ahí? No, ni rastro. Qué raro. Aquí tampoco. ¿Podéis subir hasta aquí? Parece empinada. Veo un camino que podría servir. Vale. Ve por ahí. O sea, se han ido del bus para ahí abajo y están sin un puto rasguño. Buen plan. Hasta ahora. Yo me hubiera astillado hasta decir basta. Taylor, ayúdame a levantarlo, ¿vale? O sea, que hagas sentadillas o tú pongas algo así, si no me hace gracia. Lo que no, si es para lucirte, me gusta. O sea, ya, pero bueno, hay canales y canales. Mira, no recuerdo nada. ¿Quién eres? Tranquilo. Tienes una contusión. Soy John, tu profesor. Íbamos de excursión en autobús, pero no ha ido bien. Chocar no entraba en el tema. Busquemos ayuda y al resto. Piensa que es como un ejercicio. Usa el botón correcto desde que acaba el tiempo. Vale. Matan bastante tiempo. Trabajo en equipo. Todo un sueño. La de Sandelun. La del hermano de Nathan, todo, ¿no? En llamas. Sí. Terrible. Ha debido de ser un buen golpe. Ese camino de ahí da a la carretera. Estarán allí. De distancia y dejar el bus. Yo me quedo aquí, insistencia.
Hablémoslo. ¿Para qué alejarnos? Estaremos aquí y punto. No. Nos darán las mil. Lo mejor es... No es un puto los en medio de una carretera. Ir hacia el pueblo, buscar ayuda allí. El conductor. ¿Y el conductor? ¿No está aquí aún? Habrá hecho lo normal. Buscar ayuda en el pueblo. Venga, va. Vale. Venga, vamos. Hostia, esta pava... ¿Sabéis a quién se me parece esta tía? No sé si la conocéis a la streamer Boyo Stream. Le tiene un aire en la cara que flipas, con el pelo más corto. Pero le tiene un aire en la cara que alucinas, chaval. Qué cara dura el conductor. Pero tremendo, ¿eh? Manténgale uno para moverte más rápido. Ni idea. Es, pues tiene un canal muy guay. Hace no hit de Sekiro, de Dark Souls. Y hace un montón de retos que, joder, yo la he visto hacerse un no hit del Sekiro jugando con los pies. O sea, yo eso no lo he visto en mi puta vida. Y es una pasada. Y ahora creo que está con el Tismeria. Tismeria se llama, ¿no? Sí. O Tismeria o algo así. Sí, el Tismeria. Sí, sí. Y la he visto hacer no hit del Sekiro jugando con una mano. Y luego con otro chico, cada uno con una mano en el mando. Ella controlaba, creo que los botones. Y el pavo, el stick de movimiento. O sea, va a flipar. Y luego también está la pava esta que hace los no hit con... Bueno, no sé si hace no hit, pero que juega con el Dancepad este del Just Dance. Pero bueno, lo de esta pava me tiene un poco más de mérito. Menudo follón, pues yo lo he visto. O sea, se ponen esos retos y... Hostia, cuidado, ¿eh? Por fin. ¿Todo bien? Sí. Fuimos de paseo. Pues menuda pachorra. Estaba muy preocupada. Seguro. Hay una cadena. Y luego yo que no había hecho un no hit de nada jugando con dos manos, ¿sabes? A ver si hay algo para romperla. ¿Esto servirá? Puede valer. ¿Listo? Empujo desde aquí. Listo. 3, 2, 1. Vale. Ya. Sí, hundir el botón. Buen trabajo. ¿Cuál es el plan? Ir al pueblo y pedir ayuda. ¿Y sabes dónde hay uno? Estamos cerca de Little Hope. Mal sitio. Suena muy divertido. Lo curioso es que Little Hope tiene una historia muy interesante. La lección sobra. ¿Podemos seguir? Paciencia. ¿Podemos seguir sin dar una clase de pedantería? Esa actitud me está empezando no a mosquear. Pues esto no es nada. ¿Quieres un poco más? Coño, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estamos? Compórtate. No cuesta nada. Y lo dices tú, puede, que no. Te has pasado el rato está insultando cerrado, a Taylor. Está chapado al público. ¿Qué tal? Mí? ¿Cómo estás? ¿Le dices tiempo? A tu novio que te defienda? Podrías intentarlo tú misma, cielo. Sorpresa, no es mi novio. No voy a gastar saliva contigo. ¿Cómo? Voy a ser tan borde. No es mi novio. Pero va, hasta luego. No le he dicho nada. Métete en tus ¿qué asuntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el currete? Tiempo. ¿Podemos ponernos en marcha? ¿De verdad crees que ir al pueblo es un buen plan? Como cualquier otro. Antes acepté, pero ya no estoy tan segura. ¿Y qué quieres hacer? ¿Y si vuelves conmigo al autobús? Estoy de acuerdo con el profesor. A ver, primera regla de las películas de miedo. Nunca os separéis. De hecho, en la película de Scream, la vi el otro día, la última. Esperar eso, la Ángel. Hace una referencia a eso, de que nunca... En las películas de terror, nunca te separes del grupo. Precisamente se separan y mueren todos. Todo bien, ¿y vos? Bien, el curro. Ya fue el fin de tu local de charlas por la tarde. Ojo, qué paliza. No es buena idea que te marches tú sola. Ven con nosotros. Y casualmente antes hablé con tu hermano un rato. Que hacía tiempo que no hablaba con él. Me pagó. Eso es importante. Yo no me voy contigo. ¿Cómo? ¡Pero si me he alejado! Ajá. Así que te lo has pensado mejor. Sí, ya me dijo. De hecho, me dijo que estaba a tres bandas. No tiene sentido. Está perdida en su mundo. Dándolo todo. ¿A qué coño estás jugando? ¿Vienes o no? Vaya puta locura. Espera, ¿qué haces? Taylor,
Cuidado. ¿Pero qué? ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué sigues volviendo? No vuelvo, he caminado en línea recta todo el rato. Es como si no me pudiera ir, joder. Vamos a probar una cosa. Iremos todos juntos. Hemos venido de esa dirección, deberíamos poder volver por ahí. Quiero que os quedéis todos juntos. No os dejéis a nadie. ¿Quieres que vayamos de la manita? Vale, vale, ya voy. Y ahora pasan al pueblo, ¿verdad? Reconozco que es extraño. Muy extraño. No es posible. Lo que decía, estamos atrapados. No podemos irnos. ¿Y ahora vale, qué hacemos? Calmaos, respirad. Seguro que hay una explicación racional. ¿Y si morimos en el bus? Sí, muy bonito, pero creo que nadie ha estirado la pata. Tú nos dabas clase de escritura creativa. No, de metafísica. Sé a quién me gustaría patear. Esto es culpa tuya y de tu excursión. Iban cuatro pavos de excursión nada más. ¿El resto? Yo no sabía que pasaría esto. No es culpa mía. ¿Pero tú? ¿Estás de coña? ¿Cómo es con el juego? Empezándolo. Solo intento entender lo que está pasando con tú y todos los demás. Culpa tuya. Culpa del más realmente. Lo siento. No sé qué nos está pasando. No lo entiendo. No tenía más alumnos. No, es que son tres alumnos. Tres alumnos, dos profesores. Todo saldrá bien. ¿Qué mierda de excursión es esa? Encontraremos la solución. ¿Alguien más cree que lo puede hacer mejor? ¡Que levante la mano! Igual no es real. Luego estaba el conductor del autobús, que es Otto. ¡Pero qué pesado! ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Es verdad. Bufarnos entre todos no lleva a nada. Debemos actuar en equipo. Gracias. Usemos la lógica. La niebla impide volver al bus, pero no hay niebla hacia el pueblo, así que vamos allí. Te ponen esa música de tensión y también no veas. No hay nada en el autobús que sirva de ayuda. En el pueblo habrá gente, teléfonos, algo. Me duele, pero tiene razón. No tenemos a dónde ir, solo a ese puto pueblo. Pues tenemos un plan. ¿Me abandonas? ¿A dónde vas? Venga, vamos. Averigüemos qué pasa. Todos juntos. Vale. O sea, me imagino que todo este grupo son los personajes que van a sobrevivir o morir. O sea, van a morir todos. Van a palmar todos. ¿Por qué dices que hemos muerto? ¿Lo crees posible? Joder, el otro día vi cómo se pasaban el de Quarry y tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Mueres? Olvídalo. Debe estar guay. No tenía mucho sentido. ¡Michi! No me gusta nada ese sitio. ¿Qué pasa si te alejas? No tengo ni idea. Me imagino que morirá el personaje, ¿no? Quiero averiguarlo, que va a morir igualmente. No creo que esto sea buena idea. Deberíamos entrar. Vosotros queréis que me muera ya un personaje, ¿verdad? Echaré un vistazo. Ve, te seguimos. Este tiene que ser el primero en morir, porque tiene pinta de ser el típico espabilado de clase, el chulito. Sé que te pasa algo. Has dicho que no soy tu novio, como si te pareciera ridículo. ¿Hablas en serio? El bus se estrella, nos perdemos en la niebla y lo que te preocupa es eso. Entonces admites que no me consideras tu novio. ¿Y qué coño soy para ti? No necesitamos definirnos. Relájate. Relájate, solo te estaba tomando el pelo. Pues no parecía que bromearas. Venga, ¿no me crees? Picardía. Venga ya. Esa cara tan larga no te pega. Tu actitud es una mierda. No. A ver. Ya empezamos. Ya empieza a bajar cosas. Responderte. A lo mejor tiene razón. Oye, venga, déjalo. O es que te gustan mayores. Parece que caes rendido cada vez que habla. De verdad, intento que me gustes, pero no lo pones fácil.
Si quieres que te tome en serio, vas a tener que empezar a controlarte mucho más que hasta ahora. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy perfectamente. Una cara de mala hostia que te cagas. Deberías de probarlo. Es que no me dejan manejar el personaje. Hostia. Eso no me ha gustado. Ah, que es el hermano que salió atravesado por la valla. Porque tenía pinta de que era la punta de la valla. Hazlo por nosotros. Que no me dejan controlar el personaje, que va solo. Mira el borrachoso del pueblo. Una vez que consigue que puedo verte un poco, ¿verdad? He abierto ahí super random, total. O sea, no contaba ni que entrara nadie tampoco. ¿Qué tal? Porque cuando dejas Twitch una temporada y vuelves para volver a arrancar, disculpa, es jodido. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso. ¿El qué? ¿Qué pasa con esa niña? ¿Tú haces el OnlyFans? Es muy no. rara. Todavía no. Sí, está muy densa hoy. Tanto que no podemos ir. Me lo cerrarían. Sí, sí, lo sé bien. También estás Sentimos atrapado. Sentimos mucho aparecer así. Nuestro autobús ha tenido un accidente. Estamos algo confusos. Estamos muy confusos. No creo, yo sí. De eso no hay duda. No, me pondrían contenido inapropiado. Soy Vince. Necesito un espejo. Igual hay uno que no esté cubierto de años de... Te vendría bien un trago. No, gracias. El gato negro. Todo está Necesito relacionado con los putos gatos negros. Está ahí si cambias de idea. No, gracias. Me vendría genial. Imprudencia. Resolución. No, gracias. ¿Y qué haces aquí? Little Hope ya no es como antes. ¿Por qué no te vas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo fantasma. La niebla. La vida sigue, ¿sabes? Pero no para todos. ¿Por qué sigues aquí o hay un teléfono? ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? Si esto está tan muerto como dices, ¿por qué no te vas? Voy y vengo. Ya sabes. No puedo ayudarte. ¿Qué le pasa a este? Tiene algo que me escama. No le pasa nada, solo ha bebido un poco. A ver qué vemos. Tiene que haber algo que no se... Ahora, si ahora me dejan. ¿Está jugando los dardos la pava? ¿Cuentas? ¿En serio? Creo que lo he dado sin querer. ¿Interrumpo algo? Para nada. Iba a echar un vistazo por aquí. Me pareció antes que estaba jugando a los lados. Me pareció verla moviéndose. O estaba mirando alguna mesa o algo, pero con la luz parecía que estaba... No, ¿ves? Con los lados. ¿Necesitáis un cordón umbilical? Estoy hasta el culo de jugar los dardos en el Jadman. Una partida y luego vemos cómo salimos. Se me da fatal. Intenta un doble. No es mi primera vez. Voy ya por el 20 doble. Usa para apuntar. ¿Cómo? ¿R para apuntar? Ah, vale. O sea, tengo que tirar aquí sí o sí. Tampoco me dejan escoger. Vale, ¿sabes jugar? Aún lo bordo. Ahora a por el triple. Bueno, si te lo hacen así, bueno, porque si tengo que apuntar yo. Ah, coño, que se va el tiempo, párate. El triple es el de abajo, ¿verdad? Visto lo visto, bueno, no, el me pequeñito, merezco me el oro. No. Esto no es un deporte olímpico. El de arriba, vale. Yo es que no sé jugar a los dardos. Consta que me gusta. Jugué un par de veces, pero no lo entiendo. Yo tiraba por tirar. Fuiste mejor que Taylor. Miento, el pequeñito que entre medias, ¿verdad? De los dos. Ese es el triple. Y los dobles son los grandecitos. Es que, por ejemplo, en el Jadman, que lo estoy jugando ahora, es súper jodido jugar a los dardos, porque tienes que apuntar tú, aguantar el stick, porque se te va moviendo, hostia, y después está la barra,
de fuerza, que que la tienes que enlazar justo en el medio. Buah, es una puta locura. Esto no sé qué coño es. ¿Tus hijos se interesan por la astrología? ¿Los espíritus o los fantasmas? El reverendo Carson aconsejará a los padres sobre cómo detectar estos signos y por qué son el camino de la mano izquierda hacia la delincuencia y el satanismo. En la Biblia, la mano izquierda estaba considerado la mano del diablo y la mano derecha la mano de Dios. Bueno, lo de la mano izquierda del diablo ya lo sabemos todos, lo habremos escuchado mil veces. No quiero coger eso. Y de hecho en el Jazzman tengo que ganarle a un pavo para que se haga amigo mío en los dardos y no soy capaz de ganarle. O sea, súper chungo. Puto juego de japoneses frikis, cago en la leche. Que está guay el juego. La historia y de resolver asesinatos y tal está muy guay, pero... Con fecha del 12 de octubre del 79. Creo recordar lo que pasó. No es necesario para la disolución. Una nueva ronda de ejecuciones hipotecarias asegura el fin del pueblo. El lunes, en el ayuntamiento de Little Hope, los últimos vecinos del pueblo se reunieron con la administradora de emergencia, Kathy Flint, para votar la disolución municipal. Desde el cierre de la fábrica textil de Revenden, se ha producido un éxodo masivo que ha vaciado tanto la localidad como sus arcas. Se nombró a Flint como administradora de emergencia para que gestionara los servicios públicos de los vecinos que quedaban. La última ronda de ejecuciones hipotecarias dejó claro que tienen pensado hacer las maletas e irse, dejando a Little Hope prácticamente desierta. Si no se recaudan impuestos, solo nos queda la disolución, dijo Flint. ¡Con su puta madre, las modos de los huevos! Es una tragedia. Esta gente ha visto cómo desaparece su pueblo. Los intentos de... Ahí se queda. Ahora vuelvo, voy a picar algo. Te dejo por aquí. Muy bien, que aproveche, Norbe. Esto ya está. A examinar. Tenemos aquí 6 de junio del 1917. Increíble. Una foto de la guerra. Ser parientes. De la Primera Guerra Mundial, ¿no? 1917... Aquí no puedo. Ah, esto es lo que he pillado. Nada, fuera. La puerta, en principio. Por aquí. Vámonos ya y. No, no me quiero ir. No. ¡Ah! ¿Habéis oído? Qué cagada, no acabo de explorar. Sí, que he oído algo. No me quiero pillar. ¿Tú también lo has oído? Vamos. Sea lo que sea, venía de fuera. ¿Creéis que es sensato volver a la nota mental? Nunca interactuar con las puertas hasta que haya acabado de mirar todo. Suerte. Ojalá encuentres lo que buscas. Porque me quedaba ir por allí arriba, por las escaleras. Me quedaba ir detrás de la barra. Viene del pueblo. Acaba de atrancar la puerta. Qué raro es el viejo. Sí, da un poco de cosa. ¿Cómo se puede beber en un sitio así? ¿Qué quieres decir? Ir a Little Hope parece la única opción. Yo no estoy tan segura. Y por aquí... Oh, el tío fue listo, que se atrancó ahí y se toma por saco. Uy, que me estoy separando del resto. ¡Señora! Déjame pasar. ¿Dónde se metieron los otros? ¿Ya se han pirado? ¿En serio? ¿Dónde está el cuerpo? Esto me da muy mala espina. Ya te digo. Saldremos de esta. ¿Y cómo aparece esta niebla? Esto no es natural. Hay algo. Se brilli brilli, examinamos. Joder, qué mal rollo, tío. Entiendo que esto se refiere a colgar una bruja, ¿verdad? ¿Qué diablos es eso? Una efigie o algo así. Como un aviso. O algo con valor espiritual. Sea lo que sea, es aterrador. No sé. Da mal rollito, ¿eh? Me parece curioso.
He oído bastante, gracias. Veo a la niña corriendo por ahí detrás. Es supersticiosa, te ha asustado. Lo siento, ¿te he asustado? No sé qué da más miedo, si esta cosa o que te interese. Es supersticioso, pero la gente cree en esto. Mucha gente cree todavía en estas cosas. Después de esto, igual también lo crees. Que la gente crea en esta clase de bobadas no me hará cambiar de opinión. Sí, será eso. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero dejémoslo así. No le ha gustado. Vamos con los demás. No quiero seguir mirando esta monstruosidad. Vale, veo una luz ahí al fondo. ¿Dónde pasó la niña? Por aquí corriendo. ¿Podéis acelerar la marcha? Si no te veo. Por aquí hay como un camino. Puta madre. Por el camino se no pudo ir. La vestida de colegio, instituto, okay. Típico uniforme de colegio. Oye, americano. ¿Puedes venir? ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien. Yo no veo a nadie. ¿Había alguien ahí? ¿No me crees? Insistencia. Había alguien ahí. Estoy seguro. No, no cuela. A estas horas no debería haber nadie aquí fuera. Humildad. Vale. Deberíamos volver con el resto. Oye. No. ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? ¿Un perro de dos cabezas o qué coño era? ¿Qué coño? ¿Lo has oído? ¿Pero qué es eso? Vale, muy bien. Tenemos miedo. ¿Quién va? Seas quien seas, no tiene gracia. John, ¿dónde estás? ¿Daniel? ¿Taylor? Venga, John, ¿dónde estás? No tiene gracia. Vale. Vale, ha subido la confianza. ¡Esperadnos! Joder, pero mucho gordo. ¿Qué es eso? A ver. ¿Es un coche? ¿Eh? ¿Una muñeca o qué coño es? Ven a ver esto. ¿Pero qué es eso? Ni idea. Un muñeco de vudú. ¿Cómo se llama, señor? ¿Quién eres? ¿Cómo se llama, señora? Angela. Me llamo Mary. La hice yo misma. Un poco turbio lo del alfiler atravesando. Es como la que tienen ahí. ¿Quieren jugar conmigo? No. Vengan. Vengan a jugar. ¿Qué clase de diablura es esta, Mary? No he hecho nada. Silencio. Sé bien lo que eres, Mary. Perderás el afecto del reverendo Carver cuando descubra tus devaneos con el demonio. Hay alguien más, junto al fuego. ¿Qué? No hay ningún fuego. También lo he visto. ¿Estáis bien? ¿No lo ha visto? Esto es terrible. Espanto.
¿Cómo no lo has visto? No he podido ver nada a través de esta niebla densa e impenetrable. Venga, diles qué vimos. Una niña ha salido de la niebla y luego ha desaparecido. Venga ya. Quizá os confundiría la niebla. Estamos nerviosos. Nerviosos una mierda. He visto claramente a una niña bailando. La niña que bailaba dijo que se llamaba Mary. Era igual que la niña de mi sueño, pero hablaba... No sé, era como de otra época. ¿En qué nos hemos metido? ¿Esa Mary quería haceros daño? Puede que sea malvada, no quería hacer daño. Creo que no. No. No tenía pinta. No creo que quisiera. ¿Y ahora? La única opción es esta carretera. ¿Estás de coña? ¿Alternativas? Ya veo. ¿Se acabó el episodio? Eso parece. Muchas gracias por el follow, Mai. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vaya. ¿Cómo han cambiado las tornas? Todo lo que se hace o no en la vida, por supuesto, tiene repercusiones tarde o temprano. ¿No es así? No me mires a mí. ¿Qué tal ha ido, Madison? No puedo ayudar. ¿Recuerdas? Así intentando relajarme, o sea, eso es que no fue muy bien, ¿no? Algunas veces nos felicitamos cuando al fin despertamos de una pesadilla. Quizá ocurra también después de morir. A lo largo de mis viajes he sido testigo de muchas cosas. He conocido muchas creencias y por norma general en todas había algo de verdad. Estas pobres gentes están lidiando con fuerzas inexplicables. Esto es algo siniestro deambula en el bosque. Espíritus del pasado, una niña que tiene problemas. O que simplemente trae problemas. Este tío, es que me tiene una cara súper conocida. En fin, ¿dónde está aquí, coño, es? No estoy seguro de que Angela y Taylor hagan migas. No, nada de chismes. ¿Y qué hay de John? La figura de autoridad, ¿no? O quizá represente algo más. Y luego está Andrew. Diría que algo confuso. Habrá sido el golpe en la cabeza. No es problema. Se han tomado decisiones que importarán más tarde. Por el momento, todo va bien. Por el momento, tú lo has hecho. El tipo del bar no ha sido de gran ayuda, diría que incluso un poco maleducado. Sin duda hay algo que le perturba. Basta. Algo parece que no va bien en Little Hope. Puede que haya almas en peligro. Mejor partir, tratar de disipar la niebla y... buscar al conductor. Bueno, de momento he pasado el primer capítulo con todos vivos. Esto ya es un logro. Ahora va a empezar la masacre. La niña hablaba muy raro. No parecía creo normal. Que no acabo creo que el final del capítulo sería una estadística. Yo diría que parecía de otra época, como hablábamos antes. Es que ayudan al pueblo, ¿cierto? Vamos a ver el coche este. Qué pena de coche, tiene pinta de ser un Camaro, ¿no? O un Dodge Charger. Estos son de los que me molan a mí, ¿o no? Sí, tiene pinta de ser un Charger. O no. No sé, tiene una forma un poco... parece ahí una cosa rara entre un Charger y no sé. ¿Un Camaro? Diría que no es. A ver.
Vale, esta ve visiones. Las postales que descubres se pueden ver de nuevo en colecciones y personajes. Aquí. Son los coleccionables, básicamente. Los secretos, vale. Los rumbos. Bueno, esto no hago en el caso porque juega mi puta bola. Así que me da igual. Y esto no se puede abrir, ni el coche, ni el maletero, ni nada. Bueno, pues vamos. Hostia, el pueblo está en a tomar por saco, Joder. Corzo. Desde ahí veremos mejor. Ahí, el merendero. Por la merendola. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo pilla? O sea, lo pilla, pero no me deja ahora. Los fantasmas del noroeste, Little Hope, el pueblo que ha vuelto a la naturaleza. La eterna imagen del pueblo fantasma en el imaginario popular es de una cabaña a mitad del árido desierto rodeada de plantas rodadoras. Qué míticas de las pelis western. Pero el pueblo fantasma existe incluso en el frondoso noroeste de Estados Unidos, enterrados en bosques y abandonados a la naturaleza. Hay muchos motivos por los que un pueblo se vuelve fantasma, pero casi siempre tiene que ver con la economía. Quizás el pueblo floreciera con la explotación forestal, la minería y la industria. Pero cuando los trabajos desaparecen, la gente también. Little Hope, un lugar de poca esperanza, es un ejemplo de ello. Una comunidad centrada en una fábrica textil que desapareció cuando las importaciones baratas saturaron el mercado. Tras muchos intentos de salvar la fábrica, llegó el cierre y le siguió el éxodo masivo. La escuela y la iglesia se cerraron un poco después y solo quedaron ruinas. Hostia, esto de un pueblo que vive solo de una cosa me recuerda un montón a Ferrol. O sea, es un sitio que vive solo del puto astillero y así les va. Bueno, así nos va, mejor dicho. Tesoros ocultos. Little Hope es un pueblo abandonado, pero los bosques que lo rodean atraen a los aficionados a los deportes extremos. Las cuevas de la garganta de Hope resultan ideales para la escalada en hielo, pues sus avalanchas son muy peligrosas. Visitas recomendadas. Arquitectos de tal. Zona central. En el episodio de esta semana, Kate Wilder desenmascarará al asesino del Zodíaco, pero podrá destapar nuevos hechos sobre el famoso asesino con su propio estilo de investigación. Vale la pena verlo en las mayores revistas de San Francisco desde el Golden Gate. La película de Antena 3 es esa. ¿Hay algo más por aquí? Parece que no. Bueno, esa es la linterna del otro. Aquí la papelera no hay nada, ¿verdad? Pues nada. ¿Puedo pasar por aquí? Sí. ¿Cómo estás? Señora, no me tiren los trastos. ¿Qué crees que nos ha pasado antes? No tiene sentido. Siento que estamos en peligro. En mi sentido arácnido, dices. Siento que estamos en peligro. Aquí ocurre algo muy raro. Ya te digo. ¿Qué hay ahí? No tenemos la salida. Cálmate. Encontraremos la salida. Lo sé. Eso espero. Gracias por preocuparte. Ay, la profe quiere tema ahí con el alumno. Eso es agua, o sea. Hostia, que viene Jason. ¿Era Jason el del la... No, era Mike Myers. ¿Cuál era el del campamento? Era Mike Myers, ¿verdad? Que habían asesinado en el lago. Creo que sí. Que hay una anécdota muy curiosa con Mike Myers, que la máscara que lleva es una máscara del actor que hacía del Capitán Kirk en la serie, ¿cómo se llamaba? El Sadler. Era una máscara del pavo ese, que salieron mal hechas.
Y al final quedó ahí para la mítica película. William Shatner era el que hacía el Capitán Kirk en la serie. Lo confundí con Adam Shatner, que es otro actor. Vale, por aquí. Nada. Yo le haría un puente al tractor este y saldría por patas, ¿eh? Hostia, el mítico puentecito de... donde siempre acaban las cosas mal, en los puentes estos. Siempre muere alguien, alguno. ¡Hay algo delante! Lo que pasa es que el camino tampoco es que pinte muy bien. ¿A dónde? Nos movemos. Amén a eso. ¡Mirad eso! ¡Espera! ¡Espera! ¡Para! Lo diré tal cual. Esto es lo que pasa en las pelis de miedo. Jodas. Sí, la verdad es que no invita a ir por el puente. ¿Qué coño hacemos? Yo me encargo. Quedaos aquí. Vale, venga, el pipao. Voy contigo, ten cuidado. Espera, voy contigo. Si tienen que morir, que mueren los dos juntos. Adiós. ¡Hey! ¡Vosotros! Esto no me gusta. Enfréntate a la niña. ¿Cómo que enfréntate a la niña? Yo creo que aquí estoy manejando la vieja, ¿no? ¿Cómo que enfrente de la niña? ¿Qué me estás contando? ¡Eh! ¿Estáis ahí? Mira, la señora ya desapareció. ¿Hola? ¿Hay alguien? Tienes algo de frente. ¿Pero qué? Esto mola. De mí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Son tiempos funestos. ¡No! ¡Espera! ¡Váyase! ¿Qué eres? ¿Qué quieres? Eres... es imposible. Es ella, ¿no? Perdidos conjuros. Señor, líbrame de las apariciones. ¿Quién eres? Esto no puede ser. No me observe. Usted no es mi esposo. Vamos al pueblo. No está lejos. Y seguro que conseguimos ayuda. ¿Estáis bien? Vi a mi doble. No voy a entrar al pueblo. Pues claro que no estoy bien. Estoy aterrada y confusa. Y he visto a mi doble en... Tu doble más joven. Tenía menos arrugas que tú. Ha aparecido una mujer vestida como si fuera de Salem. Farfullaba algo de una forma rara. Y lo peor de todo es que era idéntica a mí. ¿Cómo es posible? Estás sacando las cosas de quicio, Ángela. Esto se acabó. Parece que la niebla solo nos deja ir al centro del pueblo. ¿La niebla decide a dónde vamos? Una mierda. Voy por otro lado. ¿No veis películas de miedo? No podemos separarnos. Esas pelis son tontas.
Y me voy a ir. Hace un rato no decía lo mismo. No sea buena idea dividirnos, Taylor. Ni muerta voy por ahí. Estoy con John. Estoy con Andrew, estoy con Taylor. ¿Quién es Andrew? ¿Quién es Taylor? Párate. No sé quién es cada uno, tío. Estoy con Andrew. Espérate. Necesito saber quién es cada puto personaje, ¿vale? Vale, John es el profesor. Andrew es el del Star Wars. Este es el chulito. Taylor es la pelirroja. Y bueno, la que queda Angela es esta. Bueno, más menos. Está cerca. Vamos todos juntos. Nadie te ha preguntado, Yaya. Tiempo muerto. Podemos respirar hondo y pensar qué hacer. A ver, está claro que el prota es ese, entonces hay que hacerle caso al prota. Estoy bien, no va a morir. Pero vale. No creo que debas irte por ahí tú sola. Dos equipos tendrán más posibilidades de encontrar la salida, ¿no? Bueno. Supongo que sí. Si la niebla os deja pasar y encontráis ayuda, decídeles que vengan a por nosotros. Encontraremos ayuda antes que el resto. Mientras alguien lo consiga, da igual quién. Pa'lante. Venga. Dime. A un cono. ¿Hay algo por ahí? Y a un cono. Un arbeloa. Espera. Al menos el puente no es de madera todo, ¿qué es eso? Asfalto. ¡Hostia! Hasta luego. Me ha salido por pata. El cabrón. Buah, aquí va a haber telita. Era el otro en la bici. No me jodas. ¿Está todo bien? El del bareto. Sí, debería estar bien. Hostia, a veces se desincroniza el audio. Debe haber un es cosa del juego, más fácil de volver a subir. Vámonos ya. No me fijé antes. Pero bueno, no le di mayor importancia a lo que hemos visto. No tiene sentido. Sí sé que hubo juicios por brujería en Little Hope y en Salem. ¿Qué pasó? Te puedes hacer una idea. ¿Qué coño es eso? ¿Y ahora qué? Examinar. Hostia, menos mal que pasé al lado, porque esto me lo podía haber saltado perfectamente. ¿Ya está? Ah, vale, que es otro monigote de estos. Por aquí arriba. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Te ves mal. ¿Todo bien? Sí, gracias. Más o menos, pero hay algo que... Es difícil digerir lo que hemos vivido esta noche. Lo afrontamos como podemos. John siente la necesidad de ser el líder, el macho alfa. Mientras Daniel y Taylor sienten otra necesidad más, mucho más animal. ¿Cómo lidias con esto? ¿Qué dices? Asombro. ¿Cómo lidias con esto? Soy una superviviente. Un matrimonio y un divorcio completamente agotadores te curten. Ya te habrás dado cuenta de que solo puedes contar con una sola persona. Tú mismo. No nos des por perdidos. Toda la razón. Está bien. No nos des por perdidos. Si estamos juntos, al final todo saldrá bien. No lo veo claro. Hablas como Daniel. Volvamos con... Me da una pausa, ¿no?
No sé si hablar con él o mirar si hay algo más por aquí antes. No me gusta cómo suena. ¿Sí? No hay de qué preocuparse. Ya. No. No voy a abrir y brillo por ahí. Ah, vale, que no me deja hablar con él. Entonces ya puedo avanzar. Esta la mínima sale por patas, eh. ¡Ay, mierda! Le he dado sin querer. Vale, hemos dejado tirada a la señora. Estamos fuerte. Bien hecho. Has podido pasar. Perder los estribos. Otra vez. ¿Pero qué te ha pasado? No puedes culparme. Si queríais estar solos, tendríais que haberlo dicho en vez de marcharos. John, necesito que lo cuiden. Te echamos de menos, Serenidad. Alguien tiene que calmar a John tras su viaje por el bosque. Qué gracia. Te digo que había algo terrible en la cabaña. Así es. Algo terriblemente pequeño e inofensivo. Esa criatura aterradora era, en realidad, un gato. Michi. Vamos a seguir, ¿vale? El gato está en todas partes. Porque está en el logo ahí. Nos ha tocado el gordo. Quizá haya una radio o un teléfono o el conductor del bus. Busca algo para romperlo de un golpe. Búscate un atajo. A ver, señora, quítate. Mira, aquí hay una silla. No vale la silla. Ahí. Un pedrolo, ¿no? ¿Hay algo más por aquí? Por el Pedro, lo que vamos. Dame. Ya lo hago yo. Claro, ahora que la piedra tiene mis huellas, vale. ¿No? Yo puedo. Vale. Si quieres. Cualquiera podría. No cualquiera. ¿Romper una ventana a esta distancia? Cualquiera. A que rebote le pega un viaje. Si te puede la presión, deja que lo haga otro. No me puede nada. Como veas. ¿Te quieres callar? ¿Queréis terminar de una vez? ¿Vais a conseguir que el cristal se rompa solo para acabar con su sufrimiento? First strike. Derechito a las grandes ligas. ¿Crees que un novato lanzaría así? Parece seguro. Sí, pero yo quitaría los restos de cristales primero. Un puro peligro. Chupado. Te toca. ¿Ese también está en la escuela? No sé. ¿Crees que la mujer se parecía a Angela? No sé qué fue lo que vio John y no pienso quedarme. Ahora resulta que todos tienen linternas. Va con el móvil. Esto va con el móvil. Bueno, esto lo han hecho bien. Niña. Te he visto. ¿Y ese ruido? No será nada. Imagino que por allá no podré ir, o sea, una vez llegado. ¿Por qué cerrarían el colegio? Olvídalo. Aunque consigas cruzar, no pienso ir contigo.
Nunca me gustó el colegio. Vámonos. Parece que no hay salida. Creo que he metido la pata. Ha sido un error. Lo decidimos entre todos. Lo decidimos todos. Habrá otra salida. Hay alguien en el puente. Plano de Little Hope. Vale, supuestamente estamos aquí, ¿no? En el puente este de mierda. Ya no está el que estaba ahí asomado. Puente de Little Hope. Muy bien. No hace falta la traducción, me parece a mí, pero bueno. Es algo completamente innecesario. Por aquí, ¿qué pasa? Que hay un árbol. En el árbol hay un dibujito. Puedo hacerle nada, ¿no? Vale. ¡Hostia! Un líquer. No te des la vuelta. Yo me metí en el agujero este, ¿eh? Ya estamos por saco. Bueno, que puede entrar por ahí. Y aquí hay algo. Un dibujo. Dibujo dándole algo como una especie de cura a una chica, puede ser. ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Aquí está ocurriendo algo muy raro. ¿Es la misma niña que vieron Angela y Andrew? Pues ni idea. ¡No hagas eso! Vente, niña. ¿Qué cojones está pasando? Bastante esperado todo. Dime que esto no es real. Silencio, o me atraparán. ¿De qué hablas? Marchad, o me encontrarás. Muéstrate, Mary. Sé muy bien que estás ahí. Por favor, soltadme. Te dejaré ir si prometes no revelar nuestro secreto. Basta de juegos pueriles. Me mostrarás respeto y te quedarás callada. ¡No! ¿Qué es esto? Suéltala. ¡Suéltala ya! Va, ahora la va a acusar de brujería. ¿Qué magia es esta? Se me ha negado los huesos. No he hecho nada. Amy es la bruja. Ella conspira con el maligno. La vi en el bosque rodeada de espíritus. Soy inocente. Hallaré la verdad, sea como sea. Ven conmigo, niña. Muchas gracias. Silencio, niña. ¿Puedo saber qué ha pasado? Las dos niñas deben estar relacionadas. Está muy claro. No, no lo pillo. Es hora de irse de aquí. Vámonos. Te sigo. Vale. Aquí, en principio, no hay nada más.
este. ¡Hostia! La trampa está de la bruja. Que ahí la ahogaba con el palitroco este. Me alegra que estés. ¿Te alegra que esté aquí? Pues no lo parece. Puede que haya alguien. Quizá nos ayuden. Vamos. Va a estar el lugar ahí, otra vez. Hay que ir al loro, porque como puso el botón que no es, se va a meter un pedazo de leche. Pero tampoco había tanta altura. No parece que esto salga del pueblo. No hay nada. ¿A algún sitio irá? No sé, apenas es un camino. Nada, aquí hay nada. Vale, es un supermercado o algo así. Por supuesto. Vamos a coger el madero este. Por aquí, mira esto. Esperanza para Little Hope. Los Carve quieren cerrar la fábrica y vender la tierra a desarrollo. Daría como resultado y sería devastador para la comunidad. El sindicato ha presentado una oferta para salvar la fábrica de nuestro pueblo. ¿Esto baja más? Sí. Firma nuestra petición para convencer a la familia Carve de aceptar la oferta del sindicato y dar marcha atrás en su decisión. Solicita más información al personal de correos del ayuntamiento. Ciudadanos de Little Hope. Y te elevó a local 318. Vale. Pum. ¿Qué hay algo más? Vale, me imagino que la puerta está cerrada y hay que entrar por arriba. Échame un cable. Voy a por la escalera. Si no queda otra. ¿En serio? ¿Vas a entrar? Entraré y miraré. Si todo está bien, abriré la puerta. No sé. No me gusta la idea de quedarme aquí sola. Vuelvo en nada. Prometido. Dame un segundo que voy a cerrar aquí un par de cosas. Fuera, 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 fuera. Listo. Joder, qué puto calor, la virgen. Dame tu móvil. ¿Para qué? Por la luz, no se ve. Date prisa. Para ver los nubes que tienes en ellos guardados. ¡Lánzalo! ¿Y? ¡Ya estoy! ¿Es seguro? ¿Seguro? Parece. Ahora lo sabremos. Aviso de cierre. Efectivo el 28 de junio del 75. Informamos de que la tienda echará el cierre el sábado 28 de junio. Por desgracia, debido a la caída del negocio tras el cierre de la fábrica, no podemos continuar abiertos. No obstante, Whitman Mart agradece a todos los clientes su apoyo a lo largo de estos años. Con cariño. Pues muy bien. Espera, cógelo otra vez. No sé, algo por el reverso. Mira. Sí, sí que hay.
Criterio de existencias, aperitivos, revistas. Bah. Una lista de la compra, básicamente. Oli. Está cerrado. Esto. Ahí. Eso no mola. Y otro tampoco, realmente. Es que si voy por ahí, igual no me dejan. Me tiro para abajo y no puedo pillar lo que hay aquí. Siempre me pasa lo mismo. Hostia, qué mal rollo. Vale, mensaje desbloqueado. Nota mental, no coger ningún cuchillo. De octubre del 73, detenían a un pastor local. Un pastor de la diócesis de Pleasant River ha sido arrestado tras las quejas de algunos padres preocupados por su comportamiento. La detención llega después de que se descubriera que el cura celebró una supuesta misa satánica. Un testigo ha declarado que el sacerdote de la iglesia St. David en Little Hope no se resistió cuando lo sacaron escoltado de su casa. El capitán Daniel Maguire ha confirmado que el reverendo Leonard Carson, 42, se lleva bajo custodia de la comisaría de Little Hope a la espera de juicio. Un portavoz de St. David ha comentado: jamás he visto al pastor hacer nada inadecuado. Sus intereses por la brujería eran solo académicos y a menudo alertaba a los padres del poder del ocultismo. Otro parroquiano, que ha preferido mantenerse anónimo, ha asegurado que el pastor es inocente. Hostia, qué susto. Hola, Chutu, ¿qué tal? Hablando de satanismo, pues aquí vienen los cánticos satánicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me he perdido. Seguro que se lo he inventado. Otros miembros de la congregación están de acuerdo. Una madre de tres niños ha dicho: el reverendo Carson es un buen hombre de Dios. No creo que hiciera algo así. Se ha portado muy bien con nosotros. Esto es mentira. El fiscal del distrito no ha respondido a ninguna llamada. Tras contactar con ellos, la oficina de la diócesis de Pleasant River, su puta madre, ha indicado que el obispo ha preferido no pronunciarse para... un diácono, y ahí se ha quedado, porque en esto no se puede desenrollar, ni se puede hacer nada. Susto para ti, porque aquí no se oye el clip. Pues yo lo escucho. Yo lo estoy escuchando, yo lo he escuchado. De hecho, estabas cantando cosas raras. Hace calor, sí, aquí también, hace bastante calor. ¿Hola? Estoy bastante sudando. ¿Hay alguien? Ahora mismo. Pero bueno. Hizo una mañana de mierda, que estuvo nublado y bueno, estaba bien, pero estaba nublado. Y luego por la tarde hizo un calor que, vamos, imagino que estaba cantando, sí, estabas cantando cosas raras, cosas satánicas, invocando a, no sé, otra vez el Michi. Un poquito más rápido, me parece. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Que hace tiempo que no te veo. ¿Hola? Vale, una lata rodando. Eso no puede ser bueno nunca. ¿A qué es el puto gato? ¿Este es el de las brujas? Exactamente, es el de las brujas. Que de momento está muy interesante. Diría que voy por el capítulo 1 todavía. Menudo susto. ¿Cómo has llegado aquí? Pues sea. ¿Y cómo has llegado aquí? Machote. Ahí. Así que he entrado por arriba por tonto. No, porque en la verja te habrías atascado. Yo voté por este. Como al final juego lo que me sale de las narices. Me acompañan los roedores. Este sitio da mal rollo. Bueno, joder. Tengo compañía. Todos estos roedores. Es que el otro día vi cómo usaban el de Quarry. Calma. Y me acordé de este. Y me apetecía, la verdad. Claro. A ver qué por aquí. Yo, como siempre, hago las encuestas y luego
juego lo que me da la puta gana. Espera, ya voy. Es que siempre hago lo mismo. Por aquí no puedo pasar. Por aquí hay algo. Una llave. Un llavero. ¿Qué es esto? Número uno. Papá, muere. Me quedo el llavero. Vale, un teléfono. Joder, ni una sale bien. Dinero, claro, no hay, obviamente. Vale, la puerta está ahí. ¡Relájate! ¿A que no va a ser ella? ¿A que no va a ser ella la que está a la puerta? Que sería algo bastante típico. ¿Cómo es? Bastante típico también. Ángela, ¿qué coño? La puerta está cerrada. ¿Qué te sucede? Dime, ¿qué pasa? Pronto vendrán a por mí. Cálmate, mujer. Hostia, es el director. Hablan sobre mí. Acusaciones. ¿Y de qué naturaleza? Dicen que conspiro con Satanás, que practico brujería. Eso no tiene fundamento. ¿Quién lo dice? No sabría decir. Enfrentarse, oírse, enfrentarme. No se mueva. Vale. Dime qué pasa. ¿Cómo he llegado? ¿Y dónde coño estoy? ¡Silencio! ¿Está al tanto de los rumores sobre Amy? ¿Qué rumores? ¿Qué rumores? Abre, Joseph. De inmediato. Basta de sandeces. Dígame qué es lo que sabe. Vi a una niña. Sí que vi a una niña. Cuénteme más. Y estaba con el cura. Ella estaba con un cura. ¿Carver? ¿El que está llamando a la puerta? No, se no lo he visto. Mary. ¿Cómo dices? Mary. Mary me vio en el bosque hace unos días. Solo me ocupaba de mis tareas. No es posible. No le gusta que la reprenda. Quizá me denunciara. Tiene mal carácter. Y luego nos quejamos de los niños de hoy, ¿sabes? Que está tras los rumores. Antes. Ah, me ha hecho una bronca. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a denunciar por bruja. Y acaba la hoguera. Todo bien. ¿Qué puedo hacer? Lo resolveré. Lo juro. Que no entren. Reverendo. Alguacil. Traigo una orden judicial para el arresto de Amy. Calor, Teo. Mi mujer es inocente. La han visto hablando la lengua de Satán. ¿Quién acusa a mi esposa? Mary. Es puta niña. Y una niña condena a mi esposa. Te entregarás al alguacil si sabes lo que te conviene. Yo la acompañaré. No la dejaré sola. Así no habrás de ayudarla. Ten fe en la justicia. No temas. La verdad es que el rollo de las brujas fue una época muy turbia. Porque ahí sin pruebas ni nada decías, pues esta me cae mal, es una bruja, a tomar por culo. Así, sin más. Ella va. Mi muerte, sí. Además no solo era hoguera, las colgaban, las ahogaban con el columpio este de mierda, que vimos antes una foto de él. Pareces asustado. Algunas las ataban a caballos algo, también, ¿no? Buah, es que eran unas salvajadas. Vi a John y Angela, me veían y oían. No te lo vas a creer, pero vi a dos personas, igual es el profesor. Y a Ángela. Pensé que Ángela estaba flipando con lo de los dobles, pero no.
Parecían casados. Arrestaron a Angela. Pues... Hombre, entre arrestar y que parecían casados me parece más importante esto. La acusaban de brujería. La niñita chunga vendió a Amy al cura y por eso la arrestaron. Esa mujer, Amy, está metida en un lío. Oh. La hemos jodido bien. En vez de salir de este puto lugar, estamos de vuelta en mitad del pueblo. El pique. Comisaría, pero no era un colegio. ¿Qué opinas? Está en ruinas, a ver qué vemos. Echemos un ojo, a ver qué hay. Ya lo ves. Saldremos de Little Hope mientras los demás siguen perdidos en el bosque. No voy a estar tan rápido. Vaya cuchitril, hasta para este pueblo. ¿Pasa algo? Sí, aquí hay algo que me resulta familiar. ¿Tienes quizás un pasado criminal oculto? ¿Peatón imprudente? Estas comisarías son todas iguales. Bueno, le resulta familiar y está en una cocina. Tiene que haber un teléfono. Vale, vengo para atrás. ¿Te engañas si crees que hay algo? Voy a sacar un café. Qué fuerte, vale. Vale, el tema de manejar la linterna de un lado para otro es un poco coñazo, ¿eh? No es que sea muy para allá. Examinar. Vamos a ver el papelorio aquí. ¿Qué hay? Mierda. Me ha asustado. No puedo pasar. No. Estoy con la linterna de aquí para allá para todos lados. No. Señora. Aquí está este. Taquillas. No puedo interactuar con ninguna. Aquí está, sí. No. Vale. Una chapita. Mira, mi chapa de nuevo. Voy a salir de Little Hope. Vale, vamos a volver para aquí. Atrás. Vale, aquí hay una puerta. No quiero entrar por la puerta aún. Esa puerta la voy a dejar para más adelante. Una celda. Lo he perdido todo. Desde las paredes, vale. Están pues los coleccionables de este juego porque son las pistas que vas encontrando y estas movidas. Y está guay. Vale, antes de ir por esa puerta. Esta es la que examiné antes. Vale. Voy a revisar por aquí. ¡Qué hostia! Buah, esto es enorme, chaval. Muy grande. ¿No? ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Joder. Sí, bueno, son despachos. Certificado de condecoración para el cuerpo de policía de Little Hope. El 16 de enero de 1972, los agentes George Reynolds y Henry Hoffman respondieron a una llamada referente a un incendio. Llegaron desde que los bomberos, y sin preocuparse por su propia seguridad, se lanzaron al interior del hogar para intentar rescatar a los miembros atrapados de la familia. Lo que vimos en el tutorial de la familia del chaval este. Trágicamente se perdieron numerosas vidas. No obstante, el alcalde, el jefe de policía y los ciudadanos quieren agradecer públicamente al cuerpo de policía su constante dedicación al servicio. Que claro, ahora mismo no sé si es este chaval en el pasado, porque esto, joder, parece que han pasado por lo menos 20-30 años.
¿O es simplemente como una visión como la que tenemos nosotros? Creí que podríamos salir. O está roto. No, vale, va. ¿Puedo seguir avanzando por aquí? No. Hasta que no. Antigua prisión de brujas, construida en 1674, derruida en 1783. En 1692, durante los juicios por brujería de Little Hope, muchas acusadas fueron encarceladas aquí. Y estaréis orgullosos de eso, cabrones. Tiene que haber algo. Debería. Mierda. Aquí hay un puto teléfono. Vete, vete. Eso lo dejamos para final. Vete de aquí. Que aún hay cositas por aquí por ver. ¿Qué coño es esto? Una luna. ¡Ay! ¡Cógela! ¡Cógela! Bueno, pues me queda ahí el secreto. ¿Cómo he hecho? Vale, me queda un despacho. Y me queda la puerta aquella. Pero la puerta igual. O la puerta, hostias. O sí. Nah, simplemente entra tú con esto cerrada y ya está. Vale, aquí aparte del teléfono no hay nada, ¿verdad? Es el teléfono y ya está. Tengo un teléfono. ¡Mingo! Mingo Bango. Esto podría sacarnos de aquí. Sin línea. ¡Mierda! Vaya. Control del aire ahí. Relájate. Puedes dejar de reaccionar a todo como un crío. Mira, falta el cable. Tendría que haber alguno por aquí. Joder, pues no he visto ningún cable por ningún lado. A lo mejor por la puerta por la que no fui. Porque no he visto. Únicamente el del walkie-talkie. Podría valer. Pues, ¿qué es eso? Se ha ido con ese teléfono. ¿Qué opinas? ¿Contestamos? Espera. Pensémoslo bien. Sí, porque nunca es bueno coger el teléfono. ¡Coge el puto chisme! ¡Ey, venga! ¡Sé un hombre por una vez en tu vida! Vale. ¿Televisa? ¿Hola? ¿Quién es? Di algo. Tienes que hacer que hablen. Di algo. ¿Con quién estoy hablando? La persona que llama está diciendo cosas sin sentido. Está histérica. Esto es de locos. Cuelga. No cuelgues. Es nuestra mejor opción para saber qué pasa. Ah, por saco. Juicio. No, un granero ahí, guay. Ven, niña. Hablemos. Puta niña, la gracia. No mentes nuestro secreto. Bajo pena capital de fuego eterno. Tenemos un acuerdo, ¿no es así? No diré nada, malvado.
si oigo una palabra, un susurro sobre aquello otro, iré a por ti al amparo de la noche oscura y te impondré un severo castigo. Vamos, reverendo, se ha perdido mucho tiempo. Qué puta. Ve con tu familia. Los dos son un poco cabroncetes. Ruego al tribunal y al juez Wyman que no se dejen engañar por la acusada. Satán es el señor del embuste. Sus siervos fingen inocencia. Siempre subestimamos a los niños. Los niños son los más hijos de puta de todos. Inocente de los cargos contra mi persona. Calla, Amy. ¿Qué cojones hacemos? Vámonos de aquí. No digas nada. Hay que estar callados. Quiero ver qué pasa. Dejar que ocurra y ver qué pasa. No os ofendáis, reverendo Carver. Pero mis vecinos, aquellos que me conocen, no pueden hablar contra mí. Saben quién soy. Que estoy del lado de Dios. No dejaré que me atrapen tus engaños. El demonio se oculta donde menos lo espera. Mi esposa no es ningún títere. Ha visto su doble. Que me perdonen. Pero insisto, Amy es inocente. Imploro al tribunal que ignore los ruegos de un hombre cuyo mismísimo hogar apesta a azufre. Porque tú lo digas, es que manda cojones. ¿Acercarse o acercarse? Más extraño. Mis huesos se estremecen, qué maldad. Que igual no debía de acercarme, porque es que nos igual la lió con torva mirada. Pues su sierva está aquí. Pero no te metas. Las supuestas pruebas contra mí no son más que mentiras maliciosas. Yo mismo iluminaré con la luz de Dios. ¡No! Tócate los huevos, la puta mía. Mary, hermana, ¿qué ocurre? ¿Qué le has hecho? Has portado a una niña inocente a pactar con el demonio. Está poseída por obra tuya. No cabe duda. Eso no es cierto, reverendo. ¿Qué tenéis contra mí? La verdad saldrá a la luz. Amy, pon tus manos sobre Mary. Veamos qué ocurre. Si estoy en lo cierto, eso la liberará del mal. Pues fuiste tú quien la embrujó. Habitación, no aguanto más. Cólera, dejar en paz. Es que la voy a leer más. ¡Deja en paz! ¿Quién habla? ¿Quién anda ahí? Dios nos ampare. ¡Ayúdame! Tu amo no puede ayudar. Ya está. ¿Por qué tengo que ser su amo? Igual soy Dios. ¿Ves? La haría más. Estaba claro. Están con nosotros. Están con nosotros. ¿Hacen falta más pruebas de que el demonio está en Middlehow? ¡Orad todos! Pues el demonio se encuentra aquí. ¡Protegeos! ¡Orad a Dios! La que ha liado la puta niña. Increíble. ¿Qué coño era eso? ¿Era real? ¿La quema de brujas no fue hace siglos? Fue hace más de 300 años. ¿Y ese juicio entonces? Como he dicho, claro, antes, estaba fingiendo. No tengo explicación. A la niña le dio una especie de ataque. ¿Qué crees que estaba pasando? Es la niña que viene del bosque. Todo me dio miedo. Perplejidad. Conozco a esa niña. Ángela y yo la vimos en el bosque. Esa mujer, mi doble, ¿a qué se enfrenta si pierde el juicio? A la hoguera. La pena para las brujas en Little Hope era siempre brutal. Muertes violentas, ahogadas, ahorcadas, quemadas. Bueno, falta lo de desmembradas por caballos. Que también era... era otra típica. Las denuncias solían ser maliciosas, hechas con rencor o por... mentirosos, como esa niña, que
que disfrutaban envenenando de manera brutal sus propias comunidades. La solución de acuerdo es una niña. Va a quedar por culo a la niña. Tiene razón. La niña sabía lo que hacía. No, claro. Al meter en problemas a Angela 2. Esa mujer, mi doble, parecía estar mal, traumatizada. Sí. Ha sido duro de ver. Su marido se parecía a ti. ¿Por qué se parecía a Angela? Vi otra cosa rara. ¿Su marido? Era igual que tú, profesor. Y hay otra cosa que me inquieta. Las dos personas que estaban con... ¿Qué coño significa? Pues a veces falla el audio respecto al... ¿Quién es? ¡Profesor! ¿Estás ahí? Venga, vamos. Taylor, estamos aquí. No podemos abrir las puertas. Nosotros tampoco. Estarán atrancadas por la ventana. Igual que habéis entrado vosotros. Vamos a intentar forzarlas. En 3, 2, 1. Taylor. Profesor. ¿Habéis encontrado algo útil? No es que vaya a servir de mucho, pero encontré esto. Y mola. Imposible. Yo eso lo he visto en un sueño. Pues qué raro. No sé. Es más que raro. Significa algo. Pero no sé el qué. A lo mejor en el prólogo. ¿Crees que separarnos fue lo mejor? Diría que ahora estoy abierta a otras opciones. Me alegra que os lo paséis tan bien. Yo creo que estamos en la mierda. ¿Sabes qué le pasó a tu doble? La acusaron por bruja. No solo eso. La juzgaron, culparon y condenaron. Hay que descubrir a qué se enfrenta la mujer. ¿Qué es lo que va a pasar? Me gusta la idea, pero ¿por dónde empezamos a buscar? Ya hemos ido por allí. Quizá la respuesta esté en el camino que nos falta. Malvas, ya estuvimos. El tren de la bruja. Demonios. Qué bien suena eso. Maravilloso, es una atracción de feria. Luego queda la iglesia, el sitio de la ejecución. Esto y las ruinas históricas. No sabemos en qué nos estamos metiendo. Odinio, nos saldremos de esta. Va a pasar algo. Ha sido una noche horrible, pero vamos a tener fe. Acabará bien. Lo de Friki es fachada. Estás hecho todo un guerrero. Vamos a caminar otra vez. Ya se está haciendo un poquito largo esto, ¿no? Lleva a tus alumnos al pueblo y permanece juntos. La niebla está empeorando. Yo tampoco veo nada. Aquí. Cuidado. Una fuente, ¿no? No, una tumba. Tilly Johnson. Se ha quedado el busto. Taylor. Echa un ojo. Quiero mirar una cosa. Estarás de guasa. ¿Qué es esa? ¿Tienes familia por aquí? ¿En este vertedero? ¿Qué va? ¿Por qué eso tiene mi cara? Vale. Voy a mirar si esto tiene algún tipo de... ¿Se va por capítulos o cómo coño va? A ver, ahí tengo guías. Qué bien, no tiene guía. Estupendo. Joder, en serio. Dejo. ¿Capítulos? A ver, qué es.
Dios. Acto 1. Vale, sí, parece que va por actos. Ahora, ¿cuánto dura cada uno? Ni puta idea, pero este ya se me está haciendo larguito de cojones. Arranca con todo, me cago en la leche. Concierto. Rock and Roll, 12, Periculum, Quadron Fight. Fuera. Esto es spam. Daniel, ven a ver esto. ¿Qué pasa? Más coincidencias. Este es clavado a ti. ¿Te suena de algo? No. Y nunca he estado en un grupo. Pues ahora sí. Vale, tenemos ahí otro puente. Claro, que para revisar los dos lados. ¿O sabes lo que hay? Pues muy fácil que te salte. Quizá lo desviaron por la niebla. Nunca hubiéramos podido escapar. Pues el puente está hecho una mierda, ¿eh? No veo una mierda. ¡Oh, Dios! El agua está negra. No me quiero ni acercar. Sí, la verdad es que el agua un poco turbia. Bien. ¿Quién va? Profe, dices que estás al mando, así que... Claro. Sí, claro. ¿Se puede cruzar? No te preocupes. El profesor y yo te ayudaremos a pasar. Sí, ahora te ayudamos a pasar. ¿Sí? Bueno, si me te pegas el salto, lo hubiera hecho como está haciendo el otro, desde ahí ya está. Vale. Igual de uno en uno, ¿eh? Eso hubiera sido mejor. No los tres a la vez. ¡Oye! Dios mío, ¿qué hacemos? Oh, podemos quedarnos. Cuervo. Oli. En el año del señor 1692, sí, la muerte le va a llegar a esto. Nos hemos reunido para presenciar una ejecución justa. ¡No! A ver, otra muerte que se me había liado, la que las enterraban vivas con el diablo. Y debe morir ahogada por bruja. Ojo. Oremos en silencio por él. Esto lo van a ahogar directamente no sin el columpio. No he hecho nada. No soy bruja. No merezco morir. Por favor. Dime qué puedo hacer. No sé cómo ayudarte. Dime qué puedo hacer. Por favor. Ayúdeme. Por favor. Claro, es que lo estamos liando más, porque así sí que está quedando de bruja. El diablo está aquí, entre nosotros. La quiere liberar. Isaac, pongamos fin a este asunto. Hemos de acatar la orden del tribunal. El diablo le da fuerzas. Átela con firmeza. Isaac, no he ejecute nada. La sentencia. Ayuda. Reúna a la bruja con su maestro, que no venga por tarde. Nosotros.
El mal se cierne sobre Little Hope, pero no con brujas y demonios, como decís. El mal está dentro. Los acertijos no te ayudarán. No lo son. Pues ya sabéis que el diablo cambia de forma. El Little Hope se oculta bajo un rostro inocente, en forma de niña, mi acusadora. Mientras Mary viva, no habrá esperanza en Little Hope. ¡Vaya del mal, reverendo! ¡En vuestro seno! Le va a hacer un crisis el falso. A la mierda. Es que cualquiera de las otras opciones no es mucho mejor tampoco. Porque lo de que las quemen vivas, yo creo que son peor que ahogarse. Bueno, estaba mal, fijo. Su antepasado se ha ahogado y estaba a romper y va a caer para abajo. No sé cómo decirte lo que he visto. Danos unos minutos. Indignación. Hostia, no sé qué decirle. Va de mierda. Empujaron a tu doble al agua encadenada. Se ahogó. Igual fue muy directo, pero es lo que es. Y ahí está. Y como bueno, pueden seguir por la cera. Voy yo primero. Ah, bueno, si tienen esa opción también. Vosotros dos, bajad por aquí. Pues la bruja. ¡Corred! ¡Salid pitando de ahí! ¡Cuidado! ¡Mierda! Va por esta, fijo. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Dame la mano! ¡Espera, espera! Hostia, aquí en rescato. Es que cualquiera de las dos opciones. Ahora voy a por ti, John. ¡Aguanta! ¡Sube y dame la mano! Es que seguramente vaya por ella. ¡Salta y agárrate! Confío en ti. Vale, confío en ti. Guay, esta es la premonición que vi antes, que la ataba con la cadena en los pies. ¿No ves que viene a por esta? ¿No va por el otro? Si hubiera rescatado al otro, esta hubiera muerto, seguro. Sale aquí. Te quedas pringado. ¿No se acaba ya el capítulo? No lo sé. Uf, le ha faltado muy poco a Angela. La pobre podría haber sufrido algo peor que la muerte. No es que la muerte sea algo malo de por sí. Muy bien. Ni una sola alma perdida. La verdad es que hoy llevo una racha de puta madre, sin que nadie muera. En vista de que las cosas se han complicado, quizá un arma pueda resultar de ayuda. No, no quiero un arma. ¿No es así? Hay que explorar bien los alrededores. De momento, sí.
Lo raro es que no haya matado a nadie. Tienen teorías interesantes. Quizás sea más factible la teoría de Daniel. Y ya estén muertos. Mi sueño se prolongó tras la vida. Oh, entonces empezó la tempestad para mi alma. Me pareció que atravesaba las melancólicas aguas con aquel torno. Me molan mucho las partes de este... del que escriben este los tío. Poetas hacia el reino de la noche perpetua. Es posible, supongo. Quizá el conductor nos ilumine. Debe de resultar muy confuso todo lo sucedido. Dobles, brujas, fantasmas, muerte y demonios. ¿Qué podría conectar todas estas almas? Ya lo descubriremos. Me han dado permiso para conceder una pista. ¿Te tienta? ¿Qué? ¿Aceptamos la pista o no? Va, venga, sí. Tampoco hay mucho tiempo para escoger. Muy bien. Acudimos de nuevo al bardo por inspiración críptica. Tampoco hay mucha diferencia si lo aceptas con... Lo conocí una vez, ¿sabes? Conozco a todos. Una vez. Acto 5, escena 1. Cleómenes pide a Leontes que se perdone por la muerte de Hermione. Haz como hacen los cielos. Olvida tu mal. Y con ellos, perdónate. Como si no me hubiera dicho nada. Adelante. ¿Cuánta gente has perdido ya? Ninguna. No ha muerto nadie todavía. Es necesario volver. Pues no mataba a nadie. Joder, pero esto es un acabo, tío. ¡Esperad! ¿Cuánto dura el puto acto como este? Maravilloso. ¿Pero qué hostias era eso? Nunca había visto algo así. Era como una pesadilla, ¿lo habéis visto? La boca abierta, los ojos sin alma. Lo que quiera que fuera, se ha ido. Casi me atrapa, si lo consigue... Cerca. Yo pienso que este es el acto 2 o el 3 incluso. Pero al menos nos hemos liberado. Consideración, estamos bien. Deberías dar las gracias. Pero es que tampoco he visto que haya un auto guardado ni pues nada. Sí. Gracias a Dios. Estamos a salvo. Esa cosa, fuera lo que fuera, sigue ahí. Quizá nos está buscando. Porque este juego, si no recuerdo mal, iba por capítulos. La mujer del agua. Que iban sacando los independientes. No, pero eso pasó con el 1, pero con los demás una no coincidencia. Sé. ¿Tenéis idea de qué ha pasado con Taylor y Daniel? No andarán muy lejos. Es que en ningún momento... Hostia. Tampoco he visto ningún símbolo de auto guardado ni nada para dejarlo ya ni nada. La voz de una me recuerda a la de Sam, como te he dicho, y la otra... joven, me recuerda a Nate de pequeño. Es probable que sean los mismos. Es que no... Bueno, voy a darle a volver al menú principal. A ver, ya tomo por saco. No sé escribir, sorry. Y voy a ver desde aquí lo de los capítulos. Hay que repetir algo, pues se repite y ya está. Es que me raya mucho el no tener una diferenciación de capítulos. ¿Son las...? ¿Esto me sigue directamente o me da opción de elegir capítulos? Ajá, elegir escenas, pues. Hostia, pues llevo ya un buen cachito, ¿eh? Vale, va todo el tirón. Digamos que... A ver... Tajo... Vamos a chuses... Cerebro... Vale, que he ido intercalándolos. Digamos que la parte del coleccionista, o como coño se llama, sería la separación entre
entre historias. Bueno, pues yo por mi parte lo voy a dejar ya por aquí hoy. Que ya con la tontería me están dando el sueño, así ya son las 11 ya. Vamos. Pues nada, gente. Mañana no sé si abriré. Lo de hoy ha sido algo random. No sé lo que haré, depende del día que haga y las ganas que tenga y bueno, ya sabes cómo va esto. Si abro, seguiré con este, porque la verdad es que la historia está bastante interesante. Y nada, gracias a los que habéis estado aquí, la verdad no contaba que entrara absolutamente nadie, porque fue algo que de improviso que dije, voy a abrir, y he abierto, o sea. Y nada, os dejo con Alex, gente. Venga, hasta mañana. Pasa buena noche.